dejamos claro que entonces los convertidores de potencia empleados como variadores de frecuencia, mayormente empleados en términos industriales, son los convertidores indirectos, es decir, que tienen una etapa de corriente alterna a corriente directa y una etapa de corriente directa a corriente alterna. Entre ellos, decíamos que los más empleados eran los convertidores de dos o tres niveles, ¿cierto? Entonces se caracterizaba porque la forma de onda de estos convertidores, pues es cuadrada, va a funcionar a la frecuencia que ustedes deseen, pero va a tener dos niveles de tensión, ya sea un nivel en corriente directa, bueno, voltaje en CD, otro nivel de la misma magnitud, pero con la inversión de la polaridad, y en algunos casos, bueno, para algunos autores, el cero cuenta como un nivel, entonces por eso lo van a conseguir en la literatura como el convertidor de dos niveles o de tres niveles de voltaje, ¿no? Bueno, para este tipo de convertidores, entonces las aplicaciones son trifásicas, ¿no? Y entonces el convertidor que mayormente se emplea es el convertidor de seis interruptores. Entonces, ¿cómo es un convertidor típico para un funcionamiento de un convertidor indirecto de tres niveles de voltaje? Entonces, vamos a tener que la primera etapa va a ser una etapa de rectificación, ¿no? Es decir, vamos a tener un rectificador trifásico no controlado, puede ser controlado. Listo. En donde a la entrada de este sistema vamos a tener la entrada de las tres fases. La característica, entonces, un sistema trifásico convencional, es decir, las tres fases se van a encontrar desfasadas entre sí, 120 grados eléctricos. Y al final, lo que corresponde al bus de CD sin el filtro, después de la rectificación, pues va a ser los valores de voltaje de línea de este sistema. Es decir, vamos a tener que el comportamiento del bus de corriente directa va a ser la etapa que les estoy subrayando, que corresponde a los valores de los voltajes de línea en su magnitud con cierta holgura, es decir, vamos a tener cierta variación. Normalmente los convertidores son de fuente de voltaje, es decir, que vamos a tener un filtro de voltaje, un condensador, con la finalidad de reducir el rizado y reducir entonces también la variación de este bus de corriente directa. Y ya con el condensador, pues nos va a quedar prácticamente constante en dependencia de la magnitud del condensador. Se debe aclarar que, bueno, este condensador es de gran importancia, ¿no? ¿Por qué es importante este condensador? Porque al final, cuando empleemos el inversor o lo empleemos como una señal de salida en corriente alterna, pues vamos a tener que los valores que se tengan en el bus de corriente directa se van a ver en la salida. Es decir, que si el bus de corriente directa varía sin el filtro, pues en la salida, cuando miremos el convertidor puede salir con formas de las señales sinusoidales de entrada
lo cual pues complicaría un poco el análisis, ¿no? Entonces es mejor un buen filtrado, garantizar que el nivel de voltaje es constante para hacer más fácil la determinación de los recortes para este sistema. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Listo. Para la etapa del inversor, entonces acá ya vamos a tener un voltaje en corriente directa y dicho voltaje pues se va a convertir a corriente alterna en un sistema trifásico desfasado 120 grados eléctricos entre sí. Entonces para eso necesitamos 6 interruptores. Listo, entonces tenemos 6 interruptores y la salida de estos interruptores pues van a corresponder al sistema trifásico, la fase A prima, la fase B prima y por último la fase C prima. Para conmutar este sistema, pues existen diferentes alternativas, ¿no? Entonces, lo primero que se debe analizar son las alternativas que no serían posibles. ¿Cuáles alternativas no serían posibles? Entonces, las alternativas que no pueden funcionar, que causarían un fallo en este convertidor, van a corresponder al hecho en el que dos interruptores de una misma fase se encuentren accionados de forma simultánea. ¿Por qué es un problema? Porque entonces vamos a tener que nuestro bus de corriente directa con dos interruptores de la misma fase accionados de forma simultánea va a ser el equivalente a un cortocircuito, ¿no? Entonces, esa posibilidad de accionamiento no es posible. Entonces, desde ese punto de vista, la combinatoria de los accionamientos sería la siguiente. Entonces, vamos a mirar el interruptor 1, el interruptor 2, el interruptor 3, el interruptor 4, el interruptor 5 y el interruptor 6. Y lo que se debe cumplir siempre es que el interruptor 1 y el interruptor 4 nunca se encuentra accionado, el 3 y el 6 nunca se encuentran accionados, y el 5 y el 2 nunca se encuentran accionados al mismo tiempo. Es decir, que al final la señal de accionamiento de estos dos interruptores por fase va a ser contraria. ¿Cómo nos quedaría esto? Entonces, una forma de hacerlo es la siguiente: 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y después pues volveríamos nuevamente al estado inicial, ¿no? Es decir, que vamos a tener un estado, dos estados, tres estados, cuatro estados, cinco estados y seis posibles estados de conmutación. Adicional a estos estados de conmutación que son posibles, que están garantizados en el hecho en el que la señal de dos interruptores que se conectan a la misma fase nunca se encuentran accionados, aparecen otras posibilidades, ¿no?
Entonces existe la posibilidad de tener S1, S3 y S5 accionados. ¿Qué pasa si tenemos S1, S3 y S5 accionados? Entonces va a suceder que el voltaje en la salida es cero. ¿Por qué? Porque no va a existir diferencia de potencial entre las terminales. Entonces una alternativa sería S1, S3 y S5 en 1. Y eso va a ser un cero de voltaje. Otra alternativa para tener el cero de voltaje sería accionar S4, S6 y S2. Es decir, que si accionamos S2, S4 y S6, también vamos a tener un cero de voltaje. Y pues estos serían otros dos estados a considerar, ya que son posibles y son posibles para poder obtener los ceros de voltaje que hemos visto en estas situaciones. Bueno, vamos a analizar cómo es el comportamiento de los voltajes, ya teniendo claro pues las diferentes formas en las que se puede accionar este convertidor. Bueno, entonces vamos a analizar el primer estado. Y ya analizando el primer estado, pues los otros se les van a facilitar, ¿listos? Entonces vamos a considerar. Bueno, recordemos, esto era A. Esta salida era B. Esta salida era C. Voy a borrar un poquito esta parte. Listo. Entonces, en el primer estado, ¿qué interruptores se encuentran accionados? Se encuentran accionados S1. S1 se encuentra accionado. Se encuentra accionado S2. Y se encuentra accionado S6, ¿no? Es decir, que estos interruptores se encuentran abiertos. Y esa sería la conexión para nuestro convertidor. ¿Cómo van a ser los voltajes en el convertidor? Entonces vamos a analizar, en este caso tendríamos el voltaje neutro y vamos a analizar el primer voltaje. Entonces si nos fijamos, el terminal A se encuentra conectado al terminal positivo de la fuente de voltaje, ¿cierto? Es decir, que vamos a tener más, menos. Y vamos a tener el voltaje CD, el voltaje en la fuente de CD, pero la mitad porque no se está conectando a la totalidad de este sistema, ¿no? En el caso de B, ¿cómo tenemos a B? Entonces B se encuentra conectado al terminal negativo, es decir, que el potencial va a ser menos más BCD medios. Y en el caso de C, pues vamos a tener lo mismo, ¿no? Entonces C se encuentra conectado al interruptor 2 que se encuentra conectado al terminal negativo, es decir, que vamos a tener menos más BCD medios. Ya con este análisis, pues podemos escribir los voltajes de fase y los voltajes de línea para este análisis particular para el primer estado de conmutación. ¿Cómo nos quedarían los voltajes de fase? Entonces vamos a escribir el voltaje AN, el voltaje BN, el voltaje CN y aparte de eso vamos a escribir los voltajes de línea, el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje
CA. Listo. Para el voltaje AN, ¿cuánto es el voltaje AN? Entonces, ya lo analizamos y sería BC de medios. Es decir, el voltaje AN sería BC de medios. En el caso del voltaje B, ¿cuánto sería el voltaje de fase? Entonces, si miramos el voltaje de B a N, ¿va a ser cuánto? Entonces, la polaridad estaría menos más. Es decir, ¿qué va a ser para nosotros? Menos BCD medios. Y en el caso de C, tenemos exactamente lo mismo, que el negativo se encuentra en C y visto el potencial desde C hasta N, sería menos BCD medios. Si analizamos los voltajes de línea, entonces el voltaje AB, entonces el voltaje AB lo pueden analizar, si lo quieren calcular con los voltajes de fase, sería el voltaje AN menos el voltaje BN, es decir, sería BCD medios menos BCD medios, y eso nos va a dar BCD, ¿no? Entonces tendríamos que sería BCD. Otra alternativa sería analizarlo directamente desde los terminales. Fíjense en que A se encuentra conectado al terminal positivo y B se encuentra conectado al terminal negativo, es decir, que el voltaje de línea va a ser BCD. Para mirar el voltaje BC, entonces podemos hacer lo mismo. Entonces vamos a mirar el voltaje DB con respecto al terminal C. Y si nos fijamos, los dos se encuentran conectados al mismo terminal, al negativo, a través del interruptor 6 y a través del interruptor 2. Es decir, que dicho valor de voltaje sería 0. Otra alternativa, si lo quieren hacer pues con los voltajes de fase, si no lo ven directamente, pues se puede hacer realizando la resta, ¿no? Entonces, el voltaje BC va a ser entonces igual al voltaje BN menos el voltaje CN, ¿cierto? Y eso sería menos BCD medios menos BCD medios. Y eso nos va a dar 0. Y por último, sería mirar el voltaje CA. Entonces, el voltaje CA, si lo analizamos nuevamente con la diferencia de potencial, el voltaje CA va a ser igual al voltaje CN menos el voltaje AN. Y eso sería menos BCD medios menos el voltaje AN, que sería BCD medios. Y eso nos daría que sería menos BCD. O si lo analizamos desde el punto de vista de los terminales, observaríamos que el voltaje visto desde el terminal C al terminal A, pues va a tener en voltaje BCD, ¿cierto? Que en este caso C se encuentra conectado al terminal negativo y A se encuentra conectado al terminal positivo, es decir, que el voltaje va a ser lo contrario, es decir, menos BCD. Bueno, entonces en este segundo estado, ¿qué fue lo que cambió? Entonces, si nos fijamos, S6 se encontraba conectado en el primer estado y ahora va a pasar de estar conectado a un cero lógico, ¿no? Es decir, a estar desconectado y ahora el interruptor que se está conectando es S3.
Bueno, toda la parte de los potenciales se tendría que evaluar nuevamente. Lo que tendríamos entonces, el terminal A se estaría conectando al positivo, es decir, que la polaridad acá sería más menos BC. El terminal B se está conectando a través del interruptor 3 al positivo, ¿cierto? Es decir, sería más menos BCD. Y en el caso de C, pues se va a seguir conectado al negativo, es decir, que el potencial sería menos más BCD. ¿Cómo quedarían los potenciales? Entonces nos va a quedar el potencial AN. Entonces el potencial AN va a ser BCD medios. El potencial de BAN, entonces sería positivo o negativo, sería BCD medios. El potencial C, entonces sería negativo o positivo, es decir, menos BCD medios. El voltaje AB va a ser BCD medios menos BCD medios, es decir, cero, o si lo analizamos desde el punto de vista del convertidor, el terminal A y el terminal B se encuentran conectados al mismo punto, es decir, que tienen el mismo potencial magnético, el mismo potencial eléctrico, es decir, que la diferencia de potencial es cero. En el caso del voltaje BC, entonces entre B y C vamos a tener BCD positivo, ¿no? ¿Qué sería, si lo hacemos acá, sería el voltaje B, es decir, BCD medios menos el voltaje C, es decir, menos BCD medios, y nos va a dar BCD. Y en el caso del terminal del voltaje CA, entonces vamos a tener que sería el voltaje en C, vamos a estar, ese va a permanecer igual, menos BCD, ¿no? Bueno, entonces mi sugerencia les queda muy fácil si pues borran todos los signos y empezamos con mirar la nueva conexión, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que A se encuentra ahora conectado al terminal negativo, ¿cierto? Es decir, el voltaje AN sería menos más. El terminal C se encuentra conectado a través de C2 al negativo, es decir, menos más. Y el terminal B, en este caso, se va a encontrar conectado al positivo, es decir, el potencial sería más menos. Cuando miremos los voltajes, entonces nos va a quedar que el voltaje AN sería menos BCD medios. El voltaje BN sería BCD medios. El voltaje CN va a ser menos BCD medios. El voltaje AB. Entonces, en el voltaje AB vamos a tener que el voltaje sería BCD. En el voltaje BC, entonces vamos a tener que este voltaje sería BCD también, ¿sí? Y en el caso de CA, vamos a tener que el potencial sería cero, ¿no? El primero es menos BCD, ¿no? Porque es el voltaje AB. El voltaje AB sería menos BCD medios, menos BCD medios, menos BCD. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a continuar con el análisis. Ya tenemos tres estados de seis. Voy a hacerlos un poquito más rápido. La idea pues era que ya se comprendieran, ya si se cumple el objetivo, pues ahora vamos a centrarnos en lo que está pasando y en el análisis ya no de los estados independientes, sino de los seis estados, ¿no?
Entonces vamos a analizar el cuarto estado. ¿Cómo nos quedaría el cuarto estado? Entonces, en el cuarto estado vamos a tener que S2 se encuentra en 0 y que ahora el interruptor S5 se va a encontrar en 1, ¿no? Listo. ¿Cómo nos quedarían los potenciales? Entonces, listo. ¿Cómo quedarían los voltajes en ese estado 4? Entonces, el voltaje AN sería VC de medios. El voltaje, cuando miremos B, entonces el voltaje BN va a ser VC de medios. El voltaje CN va a ser VC de medios, ¿no? Ahí el que es negativo es el ano, que va a ser menos VC de medios. En el caso de los voltajes de línea, entonces el voltaje AB va a ser menos VCD. El voltaje BC va a ser 0. Los dos tienen el mismo potencial. Y el voltaje CA va a ser VCD. Continuamos con el quinto estado. Voy a mover esto. ¿Cómo nos quedaría ese quinto estado? Entonces el quinto estado nos va a decir que S4 y S5 siguen activos, que ahora el que se desconecta es S3, es decir, S3 ahora va a estar en 0, y el que se conecta ahora va a ser S6. Borramos nuevamente las polaridades y entonces, si lo miramos, el terminal A se encuentra conectado al negativo a través de S4, es decir, sería menos más. El terminal B se encuentra conectado al negativo a través de S6, es decir, sería menos más. Y el terminal C se encuentra conectado al positivo a través de S5, es decir, va a ser más menos. En los voltajes de fase, entonces el voltaje AN sería menos VC de medios. El voltaje BN va a ser menos VC de medios. El voltaje CN va a ser VC de medios. El voltaje AB entonces va a ser 0, los dos tienen el mismo potencial. El voltaje BC va a ser menos BCD y el voltaje CA va a ser BCD. Y nos faltaría ahora pues el último estado para analizar el comportamiento de los voltajes con todas las alternativas de conmutación, ¿no? Entonces tenemos que para este sexto y último estado, que al término anterior no le cambié el número, ¿no? Este sería el quinto y este análisis sería el sexto estado, ¿no? Y entonces en ese sexto estado lo que está pasando
Es que ahora, bueno, S1 está en 0. Ah, no, S1 estaría conectado, ¿no? Es decir, que ahora S4 ya no va a estar conectado. Ahora tenemos que S1 se va a conectar. Y analizamos entonces nuevamente los voltajes. Esto nos quedaría entonces que en el caso del terminal A se va a conectar al positivo a través de C1, es decir, que sería más menos. En el caso de B se encuentra conectado al negativo a través de C6, sería menos más. Y en el caso DC se encuentra conectado al positivo a través de S5, es decir, que sería más menos. Y entonces los voltajes nos quedarían, el voltaje AN sería BC de medios, el voltaje BN va a ser menos BC de medios, el voltaje CN va a ser BC de medios. Los voltajes de línea van a ser, el voltaje AB va a ser BCD. El voltaje BC va a ser menos BCD. Y el voltaje CA están conectados al mismo punto, es decir, que la diferencia de potencial es cero. Bueno, y este sería el análisis para todos los estados. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta acá. Bueno, entonces hasta acá lo que hemos hecho es analizar los posibles estados de conmutación que no van a hacer que el convertidor se dañe. Y pues a partir de los diferentes estados analizamos cómo es el comportamiento de los voltajes de fase y cómo es el comportamiento de los voltajes de línea. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Que en realidad estos estados pues están arreglados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Entonces, si analizamos, tenemos seis estados, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con esos seis estados? Entonces, resulta que estos seis estados, vistos en el tiempo, van a corresponder a un periodo, ¿no? Es decir, si lo miramos en grados, va a equivaler a 360 grados. ¿Por cuánto tiempo debería estar cada uno de los estados? O cada cuántos grados se realiza un cambio de estado. Entonces sería 360 dividido en 6 y eso nos va a dar que los cambios son en 60 grados, ¿no? Es decir, 60, 120, 180, 240, 300 y por último el 360, ¿no? Que esos grados también se pueden expresar en tiempo, ¿no? O sea, al final, para nosotros esto sería un periodo. Entonces, ahora lo que tendríamos que analizar va a ser el comportamiento de las señales, pues si lo queremos ver por estado, sería el estado 1, ¿ven? El estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4, el estado 5 y el estado 6. Si lo queremos ver a partir de los estados, sería este el análisis, o si lo queremos ver
cómo los ángulos, o a partir de los ángulos, sería guiarnos por las líneas amarillas, ¿no? Entonces, por decir algo, vamos a dibujar la gráfica de lo que sería la señal S1. Entonces, vamos a dibujar la señal de control S1. ¿Cómo es la señal de control S1? Entonces, en el primer estado, ¿en qué se encuentra? Pues se encuentra en un 1 lógico, ¿cierto? En el segundo estado se encuentra en 1. En el tercer estado se encuentra en 0. En el cuarto estado se encuentra en 0. En el quinto estado se encuentra en 0. Y en el sexto estado se encontraría en 1. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien, compañeros? Bien, profe, bien. Listo. ¿Cómo nos quedaría ese 2? ¿Cómo nos quedaría ese 3? ¿Cómo nos quedaría ese 4? ¿Cómo nos quedaría ese 5? ¿Y cómo nos quedaría ese 6? Pues sería realizar exactamente el mismo análisis. ¿Listo? Entonces, estas serían las señales de control que va a tener el sistema, ¿no? Si miramos entonces, por decir algo, ese 2, ¿cómo nos quedaría ese 2? ¿Cómo sería esta señal S2? Entonces, en este caso, S2, ¿cómo se está comportando? Entonces, S2 en el primer estado estaría en 1, ¿no? En el segundo estado se encontraría en 1. En el tercer estado se encontraría en 1. Y en el cuarto estado en 0. En el quinto estado en 0. Y en el sexto estado en 0. Y ese sería el funcionamiento de S2. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría S3? En este caso, el S3 sería, en el primer estado está en 0, en el segundo estado se encontraría en 1, en el tercer estado se encontraría en 1, en el cuarto estado se encontraría en 1, en el quinto estado se encontraría en 0. Y en el sexto estado se encontraría en 0. Y esta sería la señal S3, ¿no? Entonces, de esta forma se van a presentar pues todas las señales de control, ¿no? O sea, esta sería la alternativa para tener la conmutación pues que estamos presentando en este caso, ¿no? Entonces, estamos teniendo los 6 estados y para que la conmutación sea progresivamente, como la acabamos de simbolizar, que primero se encuentra conectado de esta forma, después se encuentra conectado de esta forma, después se encuentra conectado según el estado 3, después conectado según el estado 4, después conectado según el estado 5 y según conectado según el estado 6. Entonces se necesitarían que las señales de control fuesen de esta manera, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los efectos en términos del voltaje? Entonces vamos a analizar, ya sé cómo serían las formas de onda de voltaje, ¿no? Entonces vamos a graficar lo que sería un voltaje de fase. Entonces vamos a graficar el voltaje AN. ¿Cómo es el voltaje AN? Entonces en este caso, si nos fijamos, el voltaje AN empezaría en BC de medios, ¿no? En el siguiente estado, en el estado 2, ¿cuánto vale el voltaje de fase? Entonces continúa en BC de medios. En el estado 3, el voltaje de fase, ¿cuánto vale? Entonces en este caso pasa de BC de medios a menos BC de medios, ¿no? Entonces pasaría a menos BC de medios. En el estado 3,
En el estado 4 continúa en BC de medios, en el estado 5 continúa en menos BC de medios, y en el estado 6 quedaría en BC de medios. Y este sería el comportamiento del voltaje de fase AN, ¿no? De forma similar podemos analizar otro voltaje de fase, por decir algo. Miremos en esta misma gráfica lo que sería el voltaje de fase BN. El voltaje BN en el primer estado se encontraría en menos BC de medios, ¿cierto? Recordemos, es el voltaje BN. En el segundo estado se encontraría en BC de medios positivo. En el tercer estado se encontraría en BC de medios. En el cuarto estado continúa en BC de medios. En el quinto estado pasaría a menos BC de medios. Y en el sexto estado permanece en BC de medios. Y este sería el comportamiento de fase de este sistema, ¿no? Bueno, más que los voltajes de fase, nos va a interesar el comportamiento de los voltajes de línea. Entonces voy a hacer el mismo análisis, pero vamos ahora a dibujar lo correspondiente a los voltajes de línea, ¿no? Entonces, ¿cómo quedarían los voltajes de línea? Entonces vamos a empezar con el voltaje AB, ¿no? Entonces el voltaje AB, en términos de voltaje de línea, para el primer estado estaría en BCD. En el segundo estado se encontraría en 0. En el tercer estado se encontraría en menos BCD. Menos BCD. En el cuarto estado se encontraría en menos BCD. En el quinto estado se encontraría en cero. Y en el sexto estado se encontraría en BCD. El siguiente voltaje de línea. Entonces, el siguiente voltaje de línea va a ser el voltaje BC, ¿no? Entonces el voltaje BC voy a hacerlo un poquito más pequeño para pues alcanzar a verlos todos. El voltaje BC. Entonces el voltaje BC en el primer estado se encontraría en 0, en el segundo estado estaría en BCD, en el tercer estado estaría en BCD, en el cuarto estado estaría en 0, en el quinto estado estaría en menos BCD y en el sexto estado estaría en menos BCD. Y por último, vamos a mirar el voltaje CA, ¿no? Entonces, el voltaje CA. Entonces, el voltaje CA nos va a quedar que en el primer estado estarían menos BCD, en el segundo menos BCD, en el tercero se encontrarían 0, en el cuarto estado en BCD, en el quinto estado en BCD y en el último estado en 0. Y estos serían los correspondientes a los tres voltajes de línea. ¿Qué podemos ver entre los voltajes de línea, compañeros? Entonces, lo primero que se puede apreciar de esta conmutación es que, bueno, para mantener las formas de onda, se necesita que los cambios sean progresivos, ¿no? Es decir, que al final vamos a tener el estado 1, el estado 2, el estado 3. Los dibujo de otra forma. O sea, al final vamos a tener que el funcionamiento del sistema es que empieza en el estado 1. Del estado 1 pasaría al estado 2, del estado 2 al 3, del 3 al 4,
del 4 al 5, del 5 al 6, y del 6 volvería nuevamente al estado 1 y continuaría ese funcionamiento, ¿no? Otro aspecto que es importante y se puede destacar, es decir, que si se mira de pronto el estado del cual proviene el voltaje AB, que sería el voltaje del estado 6, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, vamos a tener que, si se fijan, se puede apreciar el desfase de 120 grados entre entre los voltajes de línea, ¿no? Fíjense que dos estados son 120 grados, cada uno sería 60 grados, 60 grados y 60 grados, 120 grados. Después de 120 grados aparecería la fase BC, el voltaje BC, y después de 240 grados, ¿cuál estaría apareciendo? Entonces estaría apareciendo el voltaje CA. Entonces, este sistema que estamos analizando tiene los voltajes de línea desfasados 120 grados entre sí. ¿Por qué tener los voltajes 120 grados desfasados entre sí? Entonces, la explicación es la siguiente. Al final, el sistema, este sistema, este convertidor, ¿para qué lo vamos a emplear? Entonces, este convertidor se va a emplear para un motor de inducción trifásico, ¿cierto? ¿Cuál es el detalle de los voltajes y del principio de funcionamiento de ese motor? Entonces, el motor funciona por un campo magnético rotacional y para dicho campo magnético necesita que las corrientes en el estator se encuentren desfasados 120 grados entre sí. Si esta condición se garantiza, se tiene que el campo magnético, bueno, va a ser un campo magnético rotacional en donde la magnitud es constante y lo único que cambia es la posición. Pero el concepto de campo magnético rotacional que analizaban ustedes en máquinas, que en cualquier punto y en cualquier instante de tiempo existía, que era una función dependiente del tiempo, va a cambiar en este convertidor. ¿Por qué? Porque ya las formas de onda no son sinusoidales. Las formas de onda ahora van a ser señales cuadradas. Y estas señales cuadradas no van a garantizar que el campo magnético exista en cualquier punto. Pues va a garantizar que el campo magnético exista en ciertos estados. ¿En cuántos estados? En seis. Es decir, que vamos a tener seis puntos en los cuales va a existir el campo magnético. Y entonces la idea de este sistema sería sincronizarlo para garantizar que se cree el campo magnético rotacional. Bueno, acá está. Bueno, superpuestos lo que serían las seis señales de control que pues las estábamos analizando, lo que serían los voltajes de línea desfasados 120 grados entre sí, que fíjense que acá se alcanza a apreciar a la perfección, que tenemos los 120 grados para este caso. Después de ahí empieza la siguiente fase y 120 grados después tenemos la siguiente línea, ¿no? Ahí están las tensiones desfasadas 120 grados entre sí. Y bueno, está la tabla de estados, exactamente la misma que realizamos. Pero al final ellos expresan esto en lo que se conoce con el nombre del vector espacial. ¿Qué es el vector espacial? Entonces, el vector espacial va a ser lo siguiente, compañeros. Resulta que, como les explicaba anteriormente, el campo magnético no va a existir en todos los puntos que se analicen. ¿Por qué? Porque va a depender de estos estados finitos. Entonces, el vector espacial es sumar todos los voltajes con la finalidad de expresar un único voltaje. Y ese voltaje lo podemos expresar en en un eje coordenado donde ubicamos la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Entonces, si nos fijamos, la magnitud para todos va a ser siempre 2 raíz de 3, ¿no? Entonces tenemos 2 raíz de 3 y lo único que está cambiando es el ángulo. Entonces, en el primer instante de tiempo, es decir, para el primer estado,
el voltaje 1 va a estar a 30 grados. En el segundo instante de tiempo, es decir, para el segundo estado, vamos a tener que este voltaje se encuentra a 90 grados. Entonces, este sería el estado 1, este sería el estado 2. Después pasamos al estado 3, que serían 150 grados. Después pasamos al estado 4, que serían 210. 3, 4. Después pasamos al estado 5, que serían 270. Y por último pasamos al estado 6, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es que en realidad el campo magnético va a estar en estas posiciones. Primero en el estado 1, después en el estado 2, después en el estado 3, después en 4, después en 5 y después en 6. Y esto sería el equivalente a ocasionar el campo magnético rotacional. Y ya con esta condición de campo magnético rotacional ocasionada, pues se va a garantizar que el motor de inducción funcione, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos consiguiendo estos estados que crean este campo magnético rotacional? Pues los estamos consiguiendo con la garantía de que las señales de voltaje en la salida se encuentren desfasadas 120 grados entre sí.